Las soluciones basadas en la naturaleza podrían ser la clave para atenuar los efectos del cambio climático que ya se perciben en las regiones polares, las aguas dulces, océanos, praderas, sabanas, bosques y alimentos. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés, informó que desde los tiempos preindustriales se ha registrado el aumento de aproximadamente un grado centígrado en las temperaturas promedio globales. Por ello, destacó la importancia que supone los compromisos que establece el Acuerdo de París, a través de los que se busca evitar que la temperatura mundial supere 1.5 grados centígrados. La organización conservacionista indicó que este incremento ya está dañando los ecosistemas del planeta, de forma que son perjudiciales para plantas y animales, así como muy peligroso para las personas de cualquier parte del mundo. Subrayó que todos los seres vivos están ante una crisis climática y de biodiversidad, pero la naturaleza es un aliado crítico en la lucha contra el clima y las emergencias naturales. Según WWF, la evidencia muestra que los ecosistemas nacionales fuertes y saludables pueden ayudar a combatir el cambio climático, así como a construir resiliencia y ayudarnos a adaptarnos a los impactos climáticos.